aquello que comentábamos de que a las 2 tiene que ser la de los chicos, la organización ha estimado oportuno, los jueces han estimado oportunos que se tiene que dar ya. Imagino, Juan, que han calibrado lo que queda ya en el circuito y que no va a haber ningún peligro para los atletas, ¿no? Supongo que no, porque ahora mientras ellos llegan, fíjate el agua ya como está corriendo, sí. O sea, señal de que está lloviendo bastante. Decía que desde la organización, lógicamente, con buen criterio han decidido dar ya... ¡Qué miedo me da eso! Sí, ese charco es un poco peligroso. Vaya charco, vamos a ver luego cómo está esa zona en la que decíamos antes. En el año 96 se preparó una muy, muy buena... Porque ahí los atletas metían hasta más allá de la rodilla. En el 97 esa hondonada no es tan grande a partir de aquello que pasó, pero menos mal que queda solo esta carrera y otra, porque esto se está poniendo peligroso para los atletas. Un poco peligroso, desde luego. Ahí afortunadamente no hay que entrar, es la zona del lago, pero ese es el lago que, como decimos, se desbordó. En el año 96, el año del gran Haile Gebrselassie, que estuvo a punto de suspender Sevilla. Ahí estamos viendo ya, recuerdo que aquí son como en chicas, dos pruebas, juvenil y junior. Claudio Kostin Zimpoeru, dorsal 3207, sí. Como poco rumano. Viene además vistiendo la elástica de la selección rumana. Veíamos antes en categoría femenina una rumana que luego me ha hecho buen puesto. Seguro que este Claudiu Kostin Zimpoeru viene también en representación de la selección de Rumanía. Un atleta en edad junior ya, atleta del año 93, de momento encabezando esta prueba juvenil y junior. Junto a él Ángel Ronco Vargueño del Playas de Castellón. Vemos también en uno de los primeros puestos a David Lorenzo Sánchez de la Real Sociedad y de fútbol y a Manolo Pancorbo, hijo del gran Manuel Pancorbo, a quien hemos visto ya en varias pruebas también de este circuito de la Fundación ANOC. Todos los juveniles y los junior en esta penúltima prueba, recuerdo, de Itálica, que no se lo pierda nadie porque nos queda la gran carrera senior absoluta masculina este año con un invitado de excepción, un invitado que se ha autoinvitado y al que no había invitado nadie ni contaba con él la organización, que es el tiempo, que es la lluvia y que es esto, que es el cross, que tiene el cross casi siempre en la zona norte de nuestro país y que casi nunca vemos aquí, pero este año sí. De todas formas, estoy viendo en esta carrera algo raro. Este corredor que pasa ahí tendría que estar en cabeza, me extraña mucho. He visto varios chavales de la categoría junior y juvenil, de sobre todo de Linerja y otro chaval del Orico, Karim Kalache, que tendría que estar en cabeza. No sé por qué no está en cabeza, pero tendría que estar más o menos en los 10, 15 primeros clasificados, está bastante atrás. Hay otro chaval del Nerja también bastante bueno, que tendría que estar, ya lo veo por aquí, que va... Uno de ellos es Pablo Salcedo Castro, el 2015, que sí está ya adelantando posiciones. Pues quizá también la salida, el tema del calzado que lleve cada uno, el ir encontrándose poco a poco, pero bueno, los junior van a hacer, y los juveniles están haciendo 6.600 metros, o sea que si eres bueno te da tiempo a recuperar y a llegar adelante. Dependerá también del ritmo de los primeros, de los que son cabeza de carrera. Hablando del tiempo, estoy recordando, Juan, otra anécdota del año de Haile Gebrselassie, que ganó el año 96, porque el gran Haile, que sigue corriendo todavía ahora en maratón, no era un especialista en el mundo del cross. Y por aquel entonces Itálica dijo: yo quiero contar con el más grande, que es Haile Gebrselassie. Y a Gebrselassie le proponen venir a hacer un cross a España. Y él dice que él no es especialista de cross. Pero al final, ¿sabes cuál es el argumento que le convenció? Que en Sevilla no llueve. Sevilla es una pista que es como el tartán, que es muy duro, que hace sol y que no llueve. Y es el año que cayó, estamos comentando, el diluvio universal. Y luego, con esa sonrisa característica del gran etíope, decía: menos mal que aquí no llueve, que me dijisteis que aquí no llovía y que el circuito se parecía al tartán. Creo que esa es una de las zonas, una de las rectas donde aquel año ahí esa alfombra flotaba. Eso es, doy fe. Esa alfombra flotaba. En esa pequeña hondonada ahí se desbordó el lago y bueno, increíble. Ahí era lo peor, era en la zona del lago y el paso por aquí, que el agua llegaba, bueno, los más bajitos, por encima de las rodillas. Y después, por la contrameta, el barrizal era tremendo. Hubo unas decaídas que aquello fue increíble. Este año no vamos a llegar a eso, pero esto sí se parece más a la imagen clásica del cross. Sigue Claudio Kostin Zimpoeru en
encabezando la prueba junior. Recordemos, insisto, que aquí hay dos podios, el de los juniors y el de los juveniles. Se aprecia la diferencia de edad entre los corredores, algunos del año 96 y otros del 93, y ese cambio a esa edad se nota mucho. Evidentemente, como podrás observar, una gran representación de los dos clubes que anteriormente son del atletismo andaluz, son Unicaja Atletismo, en esta ocasión representado ahí en cabeza de carrera por Manolito Pancorbo, hijo del gran Manuel Pancorbo, y el Nense, Manuel Pancorbo, y también del Nerja, como verás, también muchísimos corredores. Que llega el continuo Ángel Ronco, el atleta del Playa de Castellón, también que ha sido el mejor club de España, la gala de la el próximo 21 de diciembre aquí en Sevilla, y a la que pretendemos asistir. Antes va a haber una conferencia sobre modelo de gestión de clubes, una iniciativa de la Federación Española de Atletismo, que va a ser bastante bien. O sea, además en el mismo hotel en el que se ha alojado Itálica todo el mundo, ¿no? En San Juan de Aznalfarache, esa gala del atletismo español que tendrá lugar en efecto el próximo fin de semana. También entre los atletas cabeza de carrera, decíamos, David Lorenzo, de la Real Sociedad, vistiendo la elástica blanquiazul del cuadro de Donostiarra. Fíjate otro detalle, Alberto, que los clubes ya se han creado su propia infraestructura de refugio, y cada club tiene una carpa. Nunca hemos visto tantas carpas en el Cross Itálica. En una de las imágenes que hemos visto anteriormente se han visto muchísimas carpas, y claro, es que es un refugio de alguna manera, y en el día de hoy que se agradece muchísimo más. Y Manuel Pancorbo Serrano, dorsal 3249 del Club Atletismo Unicaja. Está el dorsal 2954, Karim Kadache, chaval del Club Oripo de Dos Hermanas, que tiene muy buena pinta, es de categoría juvenil, una pinta impresionante. Ya ha participado en diversos campeonatos de España desde la categoría cadete. Bueno, yo creo que ha salvado la organización, porque ya se ha completado una vuelta y no hemos visto a ningún popular, ¿no?, que no haya terminado la prueba, con lo cual mucho mejor. Y estamos en hora, que es lo importante. Eso es, sobre todo para que cuando lleguen las dos, faltan todavía 25 minutos, se pueda dar la salida a la senior absoluta masculina. Yo creo que ese va a ser el charco más grande de este año en el recorrido, lo cual, dentro de que está lloviendo, es buena noticia, porque no va a impedir el buen funcionamiento de la prueba. Cuatro atletas en cabeza de carrera, cerrando, ahí está Manuel Pancorbo, muy parecido físicamente a su padre, quizá pueda ser un poco más alto, pero sí que es verdad que en la estampa recuerda... En estatura más o menos es como su padre. El año pasado, bueno, yo comparto con ellos bastantes campeonatos, sobre todo los que se celebran en la provincia de Jaén. Estuvimos en el Nacional Promesa, que fue ayer en Andújar, y bueno, donde, por cierto, se montó un 1500 para ver si Manolo conseguía la mínima para el Mundial Junior. Espectacular, dentro de una vez finalizado el campeonato de España Promesa, que también, bueno, aquello fue un espectáculo con el gran también Jiennense, se ha trasladado a León, ahora mismo el obstaculista, que nos dio una lección de, bueno, tenemos una maravilla de obstáculo aquí en España ahora mismo, desde la sorpresa del que ganó el campeonato de España absoluto y los que vienen por detrás. Bueno, tenemos una cantera de obstaculistas extraordinaria, esperemos que siga así. En categoría junior y promesa es impresionante. La tercera, Manolo Pancorbo. Cuatro atletas en cabeza de carrera, esta juvenil y junior masculina, la penúltima carrera del calendario aquí en Itálica, en Sevilla, siempre dominando ese atleta rumano, a quien de momento puede perseguir Ángel Ronco Bargueño. Vamos a ver Manuel Pancorbo si consigue no despegarse de los dos atletas de cabeza. Atleta rumano que tiene pinta de catleta. Espaldas anchas, chaval. Y ahí apoyándose en esa estaca, que no sé lo que puede aguantar con el barro. Esperemos que aguante, ¿verdad? Muchos la utilizan ahí para autoimpulsarse, ahí estamos viendo algunos, pero no está este año el circuito para fiarse mucho. Veíamos antes la caída del cadete. Y no está para fiarse mucho de que esa estaca con el suelo resbaladizo pueda aguantar mucho. Creo que he visto, de los rezagados que yo te decía anteriormente, creo que he visto algunos con bastante barro por la parte superior, y es que igual ha habido una caída y no hay mucho. Seguramente haya habido una caída,
y eso ha hecho que algunos de ellos no estén ahora mismo en la cabeza de carrera. No obstante, la cabeza de carrera, pues Ángel Ronco, Manolo Pancorbo y el atleta rumano, pues se ve que tienen una categoría extraordinaria, que están dando buena cuenta de este circuito del cross itálica, a pesar de la que está cayendo. Ahí veíamos a Karim Kadache como cada vez va superando a más atletas, y su posición natural sería ahora mismo pues encabezando el segundo grupo, el grupo perseguidor. Los cuatro de cabeza, incluso hablando, los dos primeros, no sé qué se puede hablar a esas alturas de una carrera. Cuando llevas ya 10 minutos, ¿vas a tirar mucho? ¿Me esperas o cómo hacemos? No sé si Ángel Ronco hablará rumano. Habla rumano, eso es. O el rumano habla mejor español que nosotros, como muchos rumanos. O que se estén entendiendo en inglés, no sé. Curiosa la imagen, desde luego, de los dos primeros hablando. Claudio Costin Zimpoeru, dorsal 3207. Le delata su apellido. De momento en primera posición, con un cuerpo, como decía Juan Garrido, es verdad, más de caleta, de atleta completo que de especialista en el atletismo, un tren superior muy, muy fuerte. Son junior los dos que cabecean la prueba, los cuatro son junior. Aquí no hay ningún juvenil que dé la sorpresa, como vimos antes en la categoría femenina. Entre los cuatro se van a disputar el triunfo. Es más habitual en las féminas. Ya el año pasado tuvimos no la sorpresa, porque bueno, lo que la conocemos, pues, sabemos lo que hay. Claudia Esteve, que dio una exhibición. La que hubiese dado hoy aquí, pero bueno, su entrenador con buen criterio ha decidido no participar aquí hoy. Y que recordemos de nuevo, ha batido la mejor marca española de 3.000 en pista cubierta la semana pasada, y que la ha rebajado en más de 10 segundos. No estamos hablando de poca cosa. La categoría junior siempre tan problemática, ¿no? Conseguir que las atletas o que los atletas prolonguen su estancia en el atletismo después de la época juvenil, hasta la que no es tan difícil hacer que alguien siga, pero luego esa edad es muy difícil, ¿no? Por ahí lo que comentaba. La gran criba se produce sobre todo en la categoría cadete. Ya si en cadete logras engancharlo, hombre, también luego en junior, juvenil, se puede producir también bastante bajo. No obstante, una vez que superan la categoría cadete y se quedan, los pocos que se quedan, desde luego el porcentaje de los que abandonan es menor que el salto de infantil a cadete. Bueno, pues Ángel Ronco Bargueño, del Playas de Castellón, ahora tomando la cabeza de la prueba. Recuerdo, en ese grupo están también Claudio Zimpoeru, David Lorenzo Sánchez y Manuel Pancorbo. Son los cuatro atletas cabeza de carrera. Ojo ahora al tirón de Ángel Ronco Bargueño, que se lleva con él al rumano y que lo está acusando, Manolito Pancorbo. Sobre todo, sí. Lo está acusando. Vamos a ver si es capaz de aguantar esa cuarta posición al menos y tener un final. Que sea. Por lo menos que veamos Es una atleta también dentro de esta edad, ya cada uno tiene su especialidad, ¿no? Al que se le puede hacer larga la distancia. Sí, ¿no? Manolo viene del 1500, habitualmente él hace 1500. Está calcando lo de su padre también, ¿no? Luego quizá cuando sea mayor pasará al 5000, aquellos duelos que mantenía en su época, ¿no? Sobre todo a nivel nacional con otro grande, Isaac Viciosa, que son de la misma hornada, de la misma promoción, pero otro atleta que en efecto empezó en el 1500 y estuvo muchos años en el 1500. Con Cacho. Y con Fermín Cacho, por supuesto. Soriano, campeón olímpico. Residente también en Andújar. Eso es, al menos temporal. Andaluz de adopción. Coincidimos en ese maravilloso, caluroso campeonato nacional promesa en el que yo tuve el honor de ser el speaker. Y bueno, disfrutamos de Juan Sebastián Martos Roa. El final del 3000 obstáculos entre Sebastián Martos Roa y se me fue el apellido de Tony Abadía. Tony Abadía fue, claro, tremendo. ¿No? Fue Martos y Tony Abadía. Un final de photo finish, unos últimos 80 metros, Alberto, de los que hacen afición. El estadio prácticamente lleno, la tribuna de llegada lleno, la gente vibrando. Bueno, yo uno de mis narraciones, desde luego, más emocionantes en mi vida como speaker de atletismo, ¿no? Esto yo decía a los cuatro vientos, esto es emoción, esto es atletismo. ¿Quién dijo que el atletismo era aburrido, señores? ¿Quién lo dijo? Porque es que fue algo impresionante. Sebastián está en una forma extraordinaria, se ha trasladado a León, en el grupo de entrenamiento de León. Él estaba en las pistas de Inés. Y Tony corría este fin de semana también una copa en su tierra, en Aragón, en Zaragoza. Dos de las promesas, casi ya realidades firmes del atletismo español, Sebas Martos y Tony Abadía.
Y vamos a ver si tenemos también final al sprint, final apretado en esta categoría junior aquí en Sevilla. Al final, Pan Corvo y el atleta de la Real Sociedad, que parece van a tener que luchar por la tercera plaza. El rumano que ha asumido la responsabilidad desde un principio, Ángel Ronco, que le sigue, y vamos a ver si quién es capaz de pasaba vencer. Rachid Shukairi Zunairi, del atletismo Almendralejo, otro atleta que sabe ya lo que es correr aquí en Sevilla, y ahí están a punto de doblar incluso a un atleta, lo cual es más raro en esta distancia tan corta. Pero el rumano ahora parece que cambia. Cambio de ritmo el rumano de nuevo. Ángel Ronco puede pagarlo. Bueno, Manolo va a luchar por la tercera plaza. Se ha instalado ahí ya el rumano y Ángel Ronco. Ya es prácticamente imposible. Ahí en cabeza Antonio Jesús Narváez. Camiseta roja, 3.229. El resto de atletas, pero ahí está el rumano que se va. El ataque del poderoso atleta Claudio Costi. 5 euros. Dorsal 3.207. Segundo, Ángel Ronco. Y vamos a ver la lucha por la tercera posición entre David Lorenzo y Manuel Pancorvo. Recuerdo ya, últimos metros de esta categoría juvenil y junior masculina, que será la antesala para el gran momento aquí en Itálica, en Sevilla. Mañana de muchos momentos importantes, pero indudablemente los que más corren son los de la senior absoluta masculina, con ese duelo en principio a dos bandas entre Leonard Common y Moses Kipsiro, el ugandés volador, uno de los atletas con un final más extraordinariamente rápido en el mundo del campo a través. Las dos victorias suyas aquí en Sevilla fueron al sprint en el último metro. Recuerdo todavía la cara que se le quedó a Tariku Bekele cuando le arrebató Moses Kipsiro la victoria. Y podemos ver cómo en chicas una carrera en la que Leonard Common sabe que si llega junto con el ugandés puede perder. Y vamos a ver si Common no intenta lo mismo que Linet Masai ha intentado en la categoría femenina, que es lo que está consiguiendo Juan ahora el rumano, que parece haber distanciado definitivamente a Ángel Ronco. Romper la carrera a falta de un kilómetro o dos kilómetros para no tener las aperturas de último momento. Y todos sabemos ya que si eres más rápido, aunque el rumano ha hecho un desgaste tremendo desde primera hora, ahí le tenemos una autoridad. Le va muy fácil, ¿eh? Sí. Chaval, va muy fácil. Una fuerza tremenda la de este chico. Totalmente desconocido, obviamente, por nosotros, al menos por aquí, por Andalucía. No sé si es un chaval afincado aquí en España. Yo tampoco le había visto correr ninguna prueba del calendario campo otra vez. Pues de verdad que la sensación... Puede ser también lo que he comentado yo antes, Juan, ¿eh? Ha venido una rumana en categoría femenina, uh-huh. A lo mejor han aprovechado y han dicho, pues, la federación de aquel país, aprovechando la invitación, pues además de una chica llevamos también a un junior, puede ser, y que hayan traído más de una persona aquí en Sevilla, que es el cross. Yo creo de todos los de España, casi seguro, junto con Atapuerca, y puede que del mundo, donde más nacionalidades se juntan. Veíamos antes en chicas una mexicana, una estadounidense, la irlandesa Finola Britton, la rumana. O sea, que puede obedecer a eso y que haya venido expresamente de Rumanía a competir. Luego vemos a Manolo Olmedo. También estaba por ayer en las pistas de Cartuja, estuvo Manolo entrenando en el control que tuvimos ayer en Cartuja y pudimos ver a Manolo por allí. Es que luego en chicos, Juan, que estamos comentando, vamos a ver. Cartel, mírate, parece el cartel que es maravilloso. Los trials españoles, porque uh-huh. Están aquí Manolo Olmedo, Arturo Casado, Juan Carlos Higuero, Diego Ruiz. Yo creo que, no sé si se me va a enfadar alguno, pero yo creo que nuestros cuatro mejores mediofondistas ahora mismo en España. Pasa lo mismo con los maratonianos. Aquí está Chema Martínez, está Carlas Castillejo, está Rafa Iglesias, está Jan Landassen, que va a hacer la de Japón. O sea que eso que decimos de Sevilla y que yo comentaba ayer preparando la retransmisión, ¿no?, con nuestros compañeros técnicos, ¿no?, de Sevilla, de cada cross de Sevilla habría que hacer tres retransmisiones, por lo menos. Porque es como si hubiera tres carreras, ¿no? Luego en chicos nos vamos a centrar en los de delante. Pero es decir... ¿Quién es el que gana o cuál es la carrera entre nuestros mediofondistas? Luego la carrera entre nuestros maratonianos, entre los especialistas del cross. Es lo bonito también de Sevilla, ¿no? Algo
no sé si sería factible técnicamente. Técnicamente sí, desde luego, pero televisivamente sería un poquito más complicado, ¿no? Yo lo he hecho... Es complejo, está claro. Claro, muchas veces lo he hecho yo de menos porque, claro, evidentemente el protagonista es la cabeza de carrera, ¿no? Pero muchas veces he hecho yo de menos también imágenes, por ejemplo, como esta, ¿no? Vamos a ver pasar también hasta el décimo, hasta el que va el 12, el 13 más o menos, porque, claro, aquí ya sabemos que este hombre no le va a quitar nadie la victoria, ¿no? Una fuerza tremenda, el tío va muy, muy cómodo, se rozar 3207, no te caigas ahí, no, bien. Enfilando la recta. Arriesgar, pero es lo que tratamos aquí, ¿eh? Lo que pasa que, claro, evidentemente la prioridad debe ser lo de delante, y en pruebas como Sevilla, ya decimos, el que haya tantísima gente de nivel, lo hace más complicado. Ahí está la victoria en la categoría junior, vamos a ver también quiénes entran en el podio en categoría juvenil, pero la victoria en esta categoría junior del hombre que ha dominado toda la prueba, Claudio Kostin Zimpoeru. Segundo, Ángel Ronco. Y tercero, finalmente, el atleta de la Real Sociedad, David Lorenzo Sánchez. Manuel Pancorbo, que va a ser, por lo tanto, cuarto en línea de meta. Y cómo ha ido cambiando la fisonomía de Itálica desde primera hora de la mañana. Les aseguro a quienes nos estén viendo ahora que eso que ahora es barro puro y duro era arena. De ese color tan característico que tiene el albero, ¿no? Ese tipo de arena andaluz, sevillano, tan clásico de las plazas de toros. Pues fíjate, Juan, cómo ha cambiado la fisonomía, el color, ¿no? De los toros de Itálica este año. Además, durísimo que estaba, doy fe, porque yo estaba dando salida, ejercicio de juez de salida en las primeras carreras. Estaba el suelo muy, muy duro, y fíjate cómo se ha puesto a vuelta de un par de horas, ¿no? Desde luego la que nos ha caído. Ya habrán entrado los primeros juveniles, pero no tenemos referencia. Ahora parece que llueve un poquito menos, que puede ser, dentro de lo que está lloviendo, buena noticia para la última prueba, para la gran prueba con la que Sevilla va a celebrar su 30 cumpleaños. 30 años ya de cross aquí en Itálica, la primera edición en el año 1982 con la victoria de José Alonso, que siempre... Cuando le han preguntado después, porque claro, estar en el palmarés junto con Haile Gebrselassie, Paul Tergat, Paulo Guerra, Osoro Ondoro, Domingos Castro, Paul Kipkoe, Kenenisa Bekele, Leonard Common, Moses Kipsiro, en fin, espectacular. ¿Has dicho algo, Alberto? Madre mía, pues ahí está José Alonso, que ganó la primera prueba. Y a Bekele, claro, dice que no. Eso es, ni él ni los que organizaron aquello eran conscientes del vuelo tremendo que iba a tomar. Afortunadamente Itálica, ¿no? Pero ahí está el palmarés con esa victoria de José Alonso en el año 82. Luego Juan Barón, y ya en el 84 Itálica se puso el frac para recibir, por ejemplo, al gran Fernando Mamede, que ganó en dos ocasiones. Les dejamos con la llegada de los atletas categorías juvenil y junior, 2 en punto de la tarde. La cita en 10 minutos.